champanhe. Eu não sei. Que hay alrededor de arriba, que hay mucho fuerza dentro, debe poner para cerrar bien con una, un hilo de metal, cerrarlo así. Así cerrarlo bien, usted abrirlo y después está cerrado porque si no va a brincar la corcha. La pregunta es si puede abrir el Shabbat y cerrar el Shabbat. ¿O no? Escrito, si una persona quiere hacer un hilo, como tradición, y tomar dos hilos de lana o de lino, hacerlo así, 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 para hacer un hilo, de junto de dos hilos, está prohibido. Es prohibición de la Torah. Es kosher. Si uno abrió, es matir. Ahorita este de metal, ¿es considera como hilo o no? ¿Es kosher de matir o está permitido? Es un asunto muy interesante porque hay discusión muy grande, pero la mayoría de los poskim dijeron que está mutar, está permitido. Entre ellos, Moshe Feinstein, Arab Bosner, Chacham Ovadia Yosef, Zechono Livracha, Zechet Tzadim Kadosh Livracha, y etc. A mayoría. Hay algunos de prohibido. Lo que somos humanos, Manuel Bach, Espirá Shabbat Kichatá, dice que es prohibido. Es igual como hilo. Está prohibido. Pero la mayoría de los poskim dice, de aquí no es de hacer una cosa nueva. Es uso para abrir y cerrar. Esta es la forma de uso. Entonces se considera como tapón normal, está permitido. Hay veces de, hay también cosas como este en bolsas de pan. Sí, claro. Y al final sí, hay... plastinudo. Sí, este también puede abrir y puede cerrar según la mayoría de los bosques. Algunos de prohibido, pero la halajá está de permitido.